El Ayuntamiento del Alfaz del Pi ha presentado su página web, primer paso para constituir la sede electrónica. Solo con teclear lalfaz.es, el ciudadano puede acceder a toda la información del Ayuntamiento del Alfaz del Pi. La intención del Departamento de Nuevas Tecnologías, como ha anunciado su titular Toni Such, arropado por todo el equipo del Departamento de Informática, es poner en marcha la sede electrónica antes del verano. Pues tenemos una página moderna que ya tocaba, tenemos una página dinámica, están todas las concejalías reflejadas, hay información al ciudadano, tenemos todos los servicios municipales, hemos hecho también enlace de interés y hay unas secciones que son muy importantes, como es la administración electrónica. La administración electrónica empezaremos a funcionar, si no hay ningún impedimento, ya con el... con todos los usuarios. En este semestre vamos a tener la administración al alcance de ellos 365 días al año, las 24 horas. Una página sencilla y fácil de manejar que responde a la necesidad de actualizarse, pero también de cumplir con la legalidad. Era una obligación legal impuesta por una ley, la Ley de Acceso de los Ciudadanos a la Administración Electrónica, y que de alguna manera nos obliga también a no solo tener una página, sino que dentro de ella los contenidos que haya son los que la ley dice como mínimo. Con la peculiaridad de poder encontrar toda la información prácticamente en todos los idiomas, destaca Toni Such, quien ha felicitado en primer lugar a todos los miembros del departamento por el buen trabajo realizado y se ha referido al compromiso adquirido en su día por el equipo de gobierno de acercar la administración al ciudadano. Hemos habilitado también una pestaña grande para que se vea, porque es nuestro objetivo primordial de cara al turismo. Ya nos acompaña aquí la concejala de turismo, que es We Love Sunday Salbeer. Creo que es una apuesta que hicimos en campaña electoral y una apuesta que estamos dispuestos a cumplir, porque creemos que la única forma de dinamizar un poco, no solo Salbeer, sino el municipio de Alfaz, es a través del turismo. Puesta en marcha de la página web con la colaboración de todos y cada uno de los departamentos municipales del Ayuntamiento del Alfaz del Pi, en la primera fase de un proyecto mucho más amplio, la creación de la sede electrónica. Esta sede electrónica, que es el punto de entrada, va a tener una segunda fase, que es lo que denominamos administración electrónica. Es, en uno tengo la información y en el otro podré tramitar electrónicamente cualquier trámite, presentar documentos o incluso realizar trámites que hasta ahora solo se venían realizando de manera presencial, regulado por una ordenanza. Digo a los ciudadanos que la lean, porque ahí es donde dice cómo y de qué manera el ayuntamiento va a dar ese servicio electrónico y cuáles son las condiciones para que se preste.